Buenos días. Pues nada, un día más. Hoy creo que es viernes. Creo, Creo que es viernes. 18 de diciembre, más o menos. o Por país, ahí. Y nada, hemos dormido aquí en Plasencia, en el parking, en el último. Y hoy nos vamos a ir a ver Granadilla y Hervás. Hoy creo que dormiremos en Hervás, creo. Y vamos a exactamente. preparar nuestro desayunito. Vamos a preparar el café. El valle de, ¿cómo se llama? Del Amoroz, Ambros, Ambroz, Ambroz. Ambroz, El Valle de vamos al rollo de Ambroz. Ambroz. Vamos allá. Bueno, cafelito rico. Cafelío de por las mañanas. ¿Hemos dormido bien o ahora por las mañanas empiezan a sonar los autobuses? Porque la estación de autobuses está un poco Va, pero van a más sonar adelante, velas. pero hemos dormido bastante bien. Es un parking que está bastante nivelado, al ladito del río. No tiene servicios, pero hemos encontrado prácticamente enfrente, pero hay que dar una vuelta, una gasolinera donde puedes vaciar aguas grises negras y llenar agua con una ficha que te dan, que como echamos gasoil, pues fue gratis. No sabemos lo que vale si no echas gasoil. Exactamente. Muy amable la gente allí, fenomenal. Bueno, ¿por qué hemos tenido que acudir a esos servicios siendo la primera noche? Pues porque se nos cayó todo el agua del depósito de Porque limpio. RAE no rearmó después de una helada. Y teníamos el rearme abierto y nos tiró toda el agua. Así que cuando llegamos dijimos, oh my God, no tenemos agua. No tenemos agua, no tenemos calefacción. Hay que Bueno. tener cuidado con la manguera porque sale a presión. Y te pones hecho un cisco. Entonces nosotros lo que hicimos fue doblarla un poco y estrangularla para que saliera con menos presión el agua. Fue una idea mía esa. ¿Verdad, Rosa? Sí. Pues nada, estamos dejando Plasencia dirección Salamanca para irnos a Granadilla. Y aquí se acaba ya Plasencia. Esa extremeña llena de encinas. Cuando el cuervo vuela abajo, hace un frío del carajo. ¿Qué temperatura hace ahí? Aprox 8 graditos de fresquibrí. Pista asfaltada. Ah, qué chuli. Acabo de barrer. Me la has puesto. Hola, Rosa. ¿Qué tal? Pues nada, hemos hecho aquí un descansito para volar el dron y nos vamos a Granadilla, que está como a 2 o 3 kilómetros de aquí. Bueno, vamos para allá. ¿Ya habéis visto qué dehesa más impresionante? Bueno, luego la veréis con el vuelo que hemos hecho. Thank you.
¡Mira! Un ciervo y otro. Bueno, hemos llegado con Casiopea a la villa de Granadilla. Parece ser que es un pueblo abandonado en rehabilitación. Incluso se cierran por la noche y se abre por el día. Granadilla fue un antiguo feudo medieval que está situado al norte de la provincia de Cáceres y que en los años 60 quedó deshabitado debido a la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Los orígenes de Granadilla se remontan al siglo IX, cuando los árabes fundaron la población en un enclave estratégico en la Vía de la Plata. Pues por sus construcciones medievales y el entorno natural del pantano, para nosotros Granadilla es uno de los pueblos medievales abandonados más bonitos de España. Bueno, estamos en Granadilla. Es un pueblo precioso, recomendamos venir a verlo. Que ahora, nos parece impresionante. Ahora está con aforo limitado y tienen cerrado prácticamente todo, el acceso a la muralla, al castillo. Pero bueno, sí, un paseíto de una hora por este pueblo, la verdad es que es como perderte en el medievo. Exacto. Madre mía, qué bonito. Mira la iglesia. Seguimos el paseo y seguimos enseñándolo. La iglesia. Granadilla fue conquistada e incorporada al Reino de León en el año 1160. Su nombre original era Granada, pero cuando se conquistó la ciudad andaluza en el año 1492, se decidió cambiar el nombre de esta pequeña población para evitar confusiones. Buah, aprende a cantar. Mira, mira. Qué carito. Bicho feo. Pues hace hasta eco, ¿eh? Yeah, the dead get grace.
and the losers with a dream. Pathological freedom is longing. It's longer longs for a meadow that is gone. But for its cold, yeah, but for its cold, but for its the game.